En sesión ordinaria del pasado 21 de octubre, las y los diputados de la 55ª legislatura presentaron iniciativas para el bienestar de los morelenses. La diputada Tania Valentina Rodríguez propuso implementar en Morelos la ley Ingrid. La diputada Mirna Zavala hizo un llamado a que ediles salientes cumplan con el proceso de entrega-recepción. La diputada Verónica Rubio Kempis propuso la creación de un registro de agresores sexuales. La diputada Andrea Gordillo propuso crear la Ley de Espacios Cardioprotegidos. La diputada Macrina Vallejo planteó establecer el Día del Indígena Morelense y crear la medalla al Mérito Indígena Morelense Caudillo del Sur. También se aprobó el decreto por el que se declara el 28 de octubre de cada año como el Día de la Trabajadora y Trabajador de la Radio y Televisión en el Estado de Morelos, a propuesta de la diputada Edy Margarita Soriano. 55ª Legislatura, garante de los derechos humanos.